onda, vatos? Otra vez estamos aquí en el segundo capítulo de Detroit. Y bueno, vamos a continuar con esta pinche historia que está chido, ¿no? Yo Robot. Casi, casi, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a ver. Llegamos a la casa de Todd, me parece que... Creo que se llamaba Todd, güey, no sé. Ve con Todd si se llama Todd, güey. Pues no hay nada aquí, no hay nada aquí, ¿verdad? Nada de interés, entonces pues vamos a la casa, güey. Vamos a entrar. Llevas 2 semanas fuera, esto es un desastre. Haces las labores del hogar, lavas, cocinas y cuidas a... Maldita sea, ¿y ahora dónde diablos fue la mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, aquí estás. A la verga, magia, güey, no mames. Tienes que cuidarla. Su tarea, bañarla, toda esa mierda. ¿Oíste? Sí, Todd. Comienza abajo y luego sigue arriba. Órale, va, perro. Bueno, vatos, ahora sí, voy a hacer este... No voy a hablar durante las escenas, ¿no? Mira alrededor, hay un chingo de tareas. Durante las escenas, ¿no? Es intermedio, no voy a hablar. Para que la disfruten el pedo. Recoge la basura y... Me parece que tengo otras tareas por ahí pendientes, ¿no? De los trastes. Revisar el patio y... No me acuerdo qué otra cosa. Toma el bote de basura. Bueno, primero vamos a ver qué más hay, ¿no? Vamos a ir a la... ¡Ay, mamón! Curvo el pedo, ¿eh? Pinche hockey, güey. No más, güey. Bueno, primero vamos a encender la aspiradora. Esos aparatos ya existen ahorita, no me sorprenden. Yo creo que se mueven mejor que ese, pero bueno. Patio de atrás y los trastes, ¿no? Bueno, recoger los platos. ¡Alice! ¡Deja de hacer eso, perro, de inmediato! Oh, es lo que me desespera toda la cámara. Porque siempre, pero bueno, me lleva al límite. Escanear. Lavavajillas fuera de servicio. Falta componente. Siempre al límite. Falta. A la verga, güey. No mames. Ahí está el patio, están los trastes. Ahí está el bote de basura. Vamos a agarrarlo para ir quitando la basura. Cállate, pinche. Recoge la basura. Limpia la cocina, limpia el mostrador, limpia la mesa de café. Platos. Yo no sé cómo chingados va a caber toda la basura en ese pinche botecito, güey. O sea, vean cuántas depende cajas. De lo que necesites. Y ni siquiera cocina, güey. Hola, perra. ¿Qué onda? Agarra. Sí, sí. Puedo conseguirla. Sí, sí. ¿Eh? No mames, si todavía ni se llena. La mesa de café. Sí, mismo lugar, ya sabes dónde. Ok. Mames, güey, todo cabe ahí, chinga. Verga, güey, no mames. Hasta la basura se hace compacta, ¿o qué pedo? Bueno, vamos a tirarla afuera, supongo. Quiero creer. Adeudos. Créditos rechazados. Salimos para el otro lado, güey. Para el otro, ahí. Vámonos. Ok, la. Bate, neta es lo que me desespera, ¿no? La ¿cómo se mueve? Pero X. Tiramos la basurilla. Güey, pinche casa. Pinche barrio marginal, güey. O sea, ya todo futurista de aquel lado, güey. Aquí todo. Pero mínimo hay camiones, ¿no? El androide, el vato. Nosotros nos metemos otra vez. Están construyendo una carretera. Está. No voy a reportar con Dot porque me falta los platos y el patio trasero. Vamos a lavar, ¿no? Hay que recoger la mesa, vale, pinche madre. Neta, güey, no me vas a dejar pasar. Güey. Sí cabes, no mames. Sí pasas. Neta, ay, no mames. ¿Qué verga con el güey? ¿Está viendo porno o qué? Ah, no, está fumando. Ah, la verga, güey, qué pedo con esa droga.
La niña abajo de la mesa. Esa niña está traumada. ¿Qué pedo? Esa niña es un dolor de cabeza. Ahora sí creo que vamos a poderlo lavar, ¿no? Los trastes. Venga. Mámate, güey. Mámate que. ¡Ah, la verga, güey! Vamos a lavarlos con el. con el touchpad, güey. Mámate, güey. Simulador, güey, o qué pedo. A huevo, güey. Echa la agüita y ya, güey. A huevo. Pinche niña, ven a ayudar, culera, órale. Chingale. Chalicia. Bueno, Alice, ¿no? Alice. Otra parte de simula, güey, neta, no mames, güey, ¿qué? ¡Cara! Sí, ¡qué perro! ¡Una cerveza fría! De inmediato. ¡Oh, demonios! Che, vato, güey. Yo una cerveza top. Mámate, güey, que. Bueno, sí tiene comida, mínimo. A ver, perro. Órale, toma. Ok, ahí está. No estoy chingando ya. Todavía no. Todavía no, porque nos falta el patio, ¿no? Sí, todavía nos falta el patio. Mucha casa, güey, tiene patio, güey. Recoge la ropa, vamos a recoger la ropa. Qué hueva, güey. Güey, mínimo una pinche podadita, güey, no mames. Neta, güey. Ah, huevo, güey. Primero hay que agarrar la canasta y luego la ropa, no mames. La quitamos, la quitamos. Güey, la neta, o sea, está chido y todo, ¿no, güey? Pero. Qué necesidad, güey, de ir a quitar la ropa en el juego. Pero bueno, aquí. Vamos, yo digo que vayamos a hablar con la niña. Pinche morra, güey. A ver qué chido. ¿Por qué está así, güey? Ay, arrodíllate. El clima, ¿no? El clima, sí, a huevo. No hace un buen clima. Podrías resfriarte. Te traigo un abrigo si gustas. Te ves aburrida. ¿Quieres jugar a algo? Neutral, güey. O sea, tengo kill acá. A la madre, güey. Pero pinche niña mamona, háblame. Que, tan siquiera dime que no, culera. Vuelvo a lavar la ropa, güey. Vamos a ir a lavar la libertad. Tomamos y echamos. Bueno, vatos, yo creo que este tipo de apartados, ¿no? Está interesante. No le aporta mucho a la historia, pero hay que conocer un poco más sobre cada uno de los androides. En este caso de Kara, que era, pues más o menos, la niñera era la ama de casa, ¿no? ¡Miren la pinche droga, güey! Chingos es esa madre, güey. Red Ice. Acetona, litio, tridio, tolueno, ácido y no sé qué tanto mal. Oh, que la verga. No quiero que toques mis cosas. Me pone nervioso. Lo lamento todo. Pues no la dejes en el Así pinche que jabón. No te metas en mis putos asuntos si no quieres verme mal. ¿Me quieres hacer enojar? No, todo. Qué verga, güey. Che vato loco, güey. O sea, ¿para qué vergas dejas tu droga en el jabón, güey? O sea, no mames. ¿A quién se le verga se le ocurre? Pero bueno, vatos, también esta vez le voy a subir más al juego que a mi voz, vatos, porque sí. Creo que me pasé un poquito en el gameplay pasado. Pero bueno, creo que por lo que se vio en el primer capítulo, está muy bueno el juego. O sea, tiene potencial este juego.
No sé qué tanto vayan ¡Quítate de cambiando. aquí, ¡Cállate a la maldición! verga, Lo culero! lamento, Todd. No volverá a suceder. ¿Qué tanto voy a ir cambiando la historia si mis decisiones van a ir afectando la historia realmente Ya terminé o todo no? aquí abajo. Continuaré Se arriba. supone que sí, Tú porque haz van tus voy cosas, sacando solo finales déjame diferentes molestarme. y cada nodo me lleva a una historia diferente, ¿no? Un final diferente en cada capítulo, pero pues quién sabe, ¿no? Arrodillarse. Pinche niña, esa vieja está traumada. ¿Qué pedo? Qué bonito juguete. ¿Cómo se llama? Tu puta madre, no, háblame. Ah, pinche niña mamona. Poder androide. Sobre transferencias. Aguas, que también hay transferencias de androides en el deporte, güey, a la verga. Puntos unidos, la política, güey, qué hueva. Un poco de hueva, ¿no? Lo normal. A la verga. O sea, este pedo ya puro pinche androide ocupa los puestos de las personas, güey. También hasta para jugar, güey. Qué verga. Las deudas que ya vimos, vamos para arriba. Bueno, está lo de tareas urgentes. Organiza la habitación de Todd, organiza la de Liz y limpia el baño, ¿no? Esa es como secundaria ese pedo, así que... Vamos a empezar con la de Todd, me imagino que es esta, sí, a huevo. Güey, qué pinche desmadre, güey. Dos putas semanas, güey, no pudiste acomodar aunque sea la guitarra. Más revistas deportes. Verga, pero bueno, también, vatos, quería comentarles que voy a intentar subir esta serie dos veces a la semana, o sea, dos capítulos a la semana. Depende también de que no me atrase con la pinche grabación de cada capítulo, ¿no? Ustedes saben que de repente, pues, uno tiene más cosas que hacer, güey, ¿no? O se le olvida hacer las cosas y no... Y pinche revista culera. Y ya saben, ¿no? Pues ya saben. Luego tenemos ocupaciones, no podemos luego ni streamear ni nada de eso, pero bueno. Igual recuerden que voy a intentar también estar streameando Ratchet los viernes. Voy a estar intentando, digo, porque luego también se me complica por las horas o se me pasa algo que tengo que hacer y ya valió madres. Pero voy a intentar este viernes streamear Ratchet porque también yo sé que quieren el canal Ratchet, entonces vamos a intentar, ¿no? Y también recuerden que ya casi, bueno, nos faltan como 80 o 90 personas para llegar a los 1000 subs en el canal. Entonces, pues igual dejen sus ideas para un especial o algo que quieran ver en el canal. Vamos a intentar tomar en cuenta todo, ¿no? Para ver si se puede, si es factible, ¿no? Y a huevo, ya encontré la puta arma con la que voy a matar a ese hijo de puta si se mete conmigo, güey. A huevo, güey, a huevo. No, para ver, ¿no? ¿Qué podemos, pues intentar hacer, ¿no? Ah, güey, vamos a ver la televisión. Dije, vamos a ver la puta televisión. No, güey. Las cuentas, güey, las cuentas. ¿Qué chingados encontraste, vieja? ¿Qué dice? ¿Qué es? No, creo que quieren cambiarla, ¿no? También están considerando cambiarla, como cambiaron al primer vato, al Daniel. Es que ese es el pedo, ¿no? De este mundo, güey. O sea, el Android es como un celular, güey. Cada año lo pueden cambiar a la verga. Y ahora los deportes. Comenzamos con básquetbol. Ahí dice. Según el Ministerio de Trabajo, en octubre... A la verga. Y puro, casi todo ocupado por droides, ¿no? La presidenta Warren habló hoy en la inauguración de una planta de CyberLife en Milwaukee. En el evento volvió a elogiar el papel de CyberLife en el desempeño excepcional de la economía estadounidense. Güey, es que CyberLife es como pinche... Pero Terminator, güey, ¿no? Como parte de su aumento al... No sé, o sea... Digo que también...
Este juego me recuerda mucho a Yo Robot, no sé, ese pedo de los. Bueno, es que ahí eran. Sí eran droides, pero no eran. A un Sí, eran lado. robots. Pero bueno, me recuerda mucho en ciertos aspectos. Aquí, ¿qué vergas hay? Está el pinche inodoro, güey. Vamos a limpiarlo. Qué bueno que no me pusieron acá a simular limpiarlo, güey, porque qué pinche hueva. Acá, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí está el otro baño. O sea, está dividido, güey. El inodoro está allá y el baño está acá, güey. A la verga. Bueno, la regadera. Acomodamos frascos. Vamos a trapear. No, no, ¿cuánta que van a poner así? A huevo, güey. Órale, perra, atrapale. No mames, güey. Qué mamada, güey. Y lo peor es que ni puedo trapear aquí, ¿ven? Vale, madre. Hasta para estoy pendejo, güey. Qué cagado, güey. La neta, qué cagado. Ahí estoy, miren. Qué sensual. No mames. Miren. Está chido, ¿no? Que se puedan ver al espejo también los androides, güey. Ahora, ¿por qué verga corre, pinche Solo quiero morra? arreglar tu habitación un poco. Pinche Serán morra 2 minutos, mamona. ¿de acuerdo, Alice? ¿Qué me ves? ¿Qué? ¿Está que no habla la morra? Che, a ver, ¿qué quieren? ¿La habitación, la ventana? Desbloqueado. Arrodíllate otra vez con esa morra. A ver si ya me puede hablar, aunque sea. Amistosa, amistosa. Seguro éramos amigas antes de mi restauración. Tal vez podamos volver a hacerlo. Nombre era cara, cara, cara. Tu padre dijo que tú elegiste mi nombre. Cara. Es lindo. Cara, ¿Por porque qué lo salí bien elegiste? pinche cara, no mames. Eres muy callada. Espero no asustarte. Güey, a mí me está asustando que no hable la Deberías vieja. contarme de ti. ¿Qué te Bueno, gusta la hacer? ¿A dónde te niña. gusta ir? ¿Tus comidas favoritas? Eso me Cuéntame algo, serviría perra, mucho. háblame. Me das miedo. What? ¿La droga, güey? ¿La droga? Ah, una llave, güey. ¿Qué chingos abre esa llave? Ah, el cofrecillo, a huevo, a huevo. A ver, abre la perra. ¿Qué chingos trae? Ah, perdón, vato, se me acabó el tiempo de grabación y tuve que ponerle pausa y volver. Y empezar otra grabación, ¿verdad? Pero bueno, abrimos el pinche cofre y sacó un trébol de 4 hojas, buena suerte. También tenemos una foto 4K de la familia. A la verga, güey, ni se parecen, pero bueno. Dibujos, imagino que es Alice con sangre. Alice y Todd. Ese pinche Todd. Todo loco, güey. Se ve que Cara quiso defender a Alice o alguna madre, o no sé qué pedo con Todd, güey, porque le partió su madre a Cara. Digo, Alice, güey, Cara, ay, ya me sé. Pero bueno, el chiste es que le partió la madre el Todd a Cara. O sea, no le pasó un carro por encima, sino ese güey se la puteó. Y en lugar de que cierre el pinche cofre con llave, la deja ahí. Mámate. No, pues sí, chingón. Yo no vi ningún libro, güey. Pero bueno, ya vio libros ahí. Dibujillos en la pared. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Alice in Wonderland. Bueno, ya, ahora entiendo por qué
La niña como que está mal viajada, ¿no? Tal vez se siente pinche Alicia en el País de las Maravillas, no sé, pero no habla. Y es, eso me asusta un poco que no hable, ¿no? O sea, güey, se te queda viendo, pero no te dice nada, güey. A la verga, güey. Está cabrón eso. Me da un poco de miedo, no sé. No sé ustedes, vatos, pero a mí sí me da un poco de miedo eso de que se te queden viendo nada más, güey. Mínimo, salúdame, güey, ¿no? Dime algo. Yo estoy jugando. ¿Estás jugando? Sé lo que estás pensando. ¿Crees que tu papá es un arrastrado? ¿Eh? ¿Un perdedor de mierda? ¿Que no puede trabajar ni cuidar a la familia? ¿Crees que no me esforcé para que todo funcionara? Pero no importa mi esfuerzo, llega alguien y manda todo a la mierda. Oye, tranquilo, viejo. Sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿no es así? ¡Dilo! ¡Me odias! Dios, ¿qué estoy haciendo? Lo que hacen las drogas, güey. Lo que hacen las drogas. Pinche vato loco. Linda, lo siento. Lo siento. Sabes que te amo, ¿verdad? Pues no parece, carnal. No parece. La neta no parece, güey. Pero bueno, las pinches drogas, güey. Lo que provocan las pinches drogas, güey. Qué verga. 100% completado, a huevo. Lo completé todo, perros. Güey, pero no mames. Con razón el perro me jodió, güey. 5 de noviembre de 2038. Llegó el camioncillo. Ah, creo que vamos con el otro, güey, ¿no? Sí, con el otro. No sé cómo se llama, la neta, güey. No me acuerdo si dijeron su nombre, pero creo que no. Pero se ve fresón. Ah, la verga, güey. O sea, es el androide de un rico. Marcus, güey. Se llama Marcus, güey. Bueno, creo que dijo Marcus. Paquete, deja el paquete. Ay, güey, te voy a dejar este. Chamarrita a la verga. Hasta ropa diferente usa, güey. No usa la de fábrica, güey. A la verga, güey. Este güey sí lo quieren, güey. Este güey lo mantienen bien. ¿No se van a salir los pinches canarios? ¿Qué pedo? Ay, no mames, que también son robots. Ah, mámate, güey. Órale, pinche pollo, enciéndete. La verga, güey. Ahora todo el pinche robot. ¿Qué pedo? La verga, güey, si son robots, güey. Y si parecen de raro. Verga, güey, ¿quién chingos vive aquí, güey? No hay nada más, según esto, no. Nada que revisar, güey. Bueno, ahí hay una pintura, güey, sí. Güey, ¿qué pedo con esta madre? O sea, o es un pinche rockero excéntrico, güey, con un chingo de pintura. O es un artista, güey, el que vive aquí. No por las pinturas, güey, las obras de arte. O sea, un pintor me refiero, ¿no? O un escultor o alguna mamada así. La verga. Ay, mámate, ¿qué pedo con esa madresota? Órale, perro, levántese. Pa' acabarla de chingar en silla de ruedas el güey. Ah. Buen día, Carl. Buenos días. ¿Qué pedo, son pinche Duende Verde? Cielo parcialmente nublado con dos. Digo, es la voz del Duende Verde en 80% español. De humedad con una alta probabilidad de lloviznas en la tarde. Este día está perfecto para quedarse en la cama. ¡Nel, perro! Ahí están los medicamentos. La pintura que solicitó. Oh, cierto, habla medio gay, güey, ¿no? Oy. Esa es la diferencia entre tú y yo, Marcus. ¡Cállese, perro! Nada. Permítame su brazo, por favor, Carl. No. Oh, Carl. Chingada madre. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya me vas a poner a sufrir. ¡A huevo, perro! Los humanos somos máquinas muy frágiles. Nos averíamos fácilmente. Requiere mucho esfuerzo. Para seguir funcionando.
Hey, ¿qué le pasó a tu ropa? No, no es nada. Solo unos manifestantes en la calle, Carl. Te putearon, güey, te putearon. Son unos idiotas. ¿Creen que pueden detener el progreso atacando a unos cuantos androides? Espero que no te hayan hecho daño. No. Solo me zarandearon, Carl. Estoy bien. Eso es. Lo acompañaré al baño ahora. Ay, mana. ¿De princesita? Ay, güey, de princesita. Árale, perro, camínale. Ay, pinche baño, güey, no mames. Esas puertas, güey, a la verga. Pues se ve que el güey tiene varo, ¿no? O sea, es rico, el güey es rico. Ahora supongo la silla de ruedas, ¿no, vato? Sí, a huevo. Órale, siéntese. Lleva al comedor. Vámonos, pinche Carlos. ¿Algún evento especial hoy en mi agenda? Sí, tiene la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. ¡A la verga, güey! El director de la galería dejó 4 mensajes para confirmar su asistencia. Aún no lo decido. Más tarde lo vemos. ¿Qué más? Los correos de sus... ¡A la verga, güey! Ya los respondí. Amón. Hay noticias de Leo. No, Carl. Ese güey no te quiere. Si prefiere. No. No, no es necesario. O sea, de por sí es difícil moverte, güey. Y luego con una silla de ruedas está más cabrón mover este pedo, güey. Pero bueno. A lo mejor es porque estoy pendejo, ¿no? ¿Quién sabe? Muero de hambre. Pues ya vamos a tragar, culo. Huevos con tocino, tal como le gusta. Gracias. ¿Dónde chingos vas, güey? O sea, es ahí, pero ¿dónde vergas te meto? Marcus. De nada. Supongo que enfrente de la tele, ¿no? Ah, sí, este es tu espacio, güey. Puta madre, era más rápido del otro lado, güey. Ahí quédate. Ahí quédese ese viejillo. Ahí vengo. Sirve el desayuno. Ay, güey, la cocina, güey, acá. Lo que no entiendo es cómo chingos va a seguir caliente ese pedo, güey, ¿no? Se ve que ya lo hizo desde que se fue por la pintura. O sea, no mames. La verga, güey. Vámonos. Vamos a donde se me caiga algo, güey. Pinche cocina, güey. Está chido, ¿eh? Los lujos de los ricos, güey. No mames. A la verga, sí está caliente, güey. Gracias, Marcus. Televisor. ¡A la madre! ¿Y si te ocupas de algo mientras termino de desayunar? O sea, ahueca el ala, perro, ahueca el ala. De acuerdo, Carol. Encuentra algo que hacer. O sea, me dan 3 opciones. Vamos a buscar, ¿no? Un libro. Un libro, güey. No sé, güey. Como que un libro no es lo mío, güey. No soy jibari, güey. No sé, güey. Shakespeare, Platón. Nah, güey, vamos a buscar otra cosa. Porque eso de la lectura no se me da, güey. El piano, güey. A huevo, el pinche piano, güey. Vamos a tocar el piano. Ay, mano. Siéntate. Tócame el piano. Optimista, güey. Vamos a tocar algo optimista, güey, ¿no? ¡Ah, la madre! ¡Lo puedo tocar! Voy a hacer mi pinche sueño en realidad de tocar el piano, güey. Mámate, güey, ¿ve? A la verga, güey. Escuchen, güey. Escuchen, güey. No mames. O sea, yo sé que no lo estoy tocando, güey, yo el piano, pero, güey, o sea, güey. ¡A la madre! Está chido que puedas interactuar más.
Güey, ¿a poco ya comiste tan pinche rápido, pinche viejillo? Déjame tocar, güey. Güey, no sé, pero vatos, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.